Gracias, buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, qué bueno, qué gusto tenerlo enfrente. Pues nos encontramos en el histórico municipio de Ecatepec de Morelos. Así es, orgullosamente histórico de Morelos. Porque la verdad que mucha gente no le da el crédito que la identidad de mexicano se dio aquí. Bueno, una gran parte, una o gran una parte del, importante, diríamos, importante, ¿no? Importante porque el prócer, claro, el ideólogo, el filósofo, el pensador José María, social, el pensador social, el reformador social y político a de este país. A través de su proclama, claro, dio las bases de la constitución, de la reglamentación de este país. Así es. Entonces, y para la gente, esto es el municipio de Ecatepec de Morelos. Ecatepec de Morelos, bueno, yo voy a pedir un favor que me permitan retirarse. El municipio de Ecatepec de Morelos, pues los que vivimos aquí, aunque hayamos venido de otras partes, nos da mucho gusto porque lo publicitamos como el municipio más grande de América Latina. Así es, en efecto. Por la densidad de población. Entre otras cosas, y su gran extensión territorial, no lo olvide usted, 186 kilómetros cuadrados. Imagínese la gran densidad de población, aun cuando oficialmente somos 1.700.000, alguna cosa así. Pero en los hechos, estamos seguros que rebasamos los 3 millones de habitantes, porque mucha gente tiene la doble personalidad registrada, su identidad en la Ciudad de México, por aquello de los apoyos que recibían, pero viven en Ecatepec. Así es. Entonces, pero Ecatepec es un municipio histórico. Y hoy, qué bueno, maestro Hugo Salinas Bautista, que usted nos comparta sus conocimientos. Como usted lo dice, con orgullo, oriundo de San Cristóbal Ecatepec, donde el prócer vivió, lo llevaron ya como cuerpo inerte después de ser sacrificado. ¿Dónde nos encontramos? Vemos una gran construcción, un monumento. Muy bien, señor licenciado, amigos, pues bienvenidos a esta entrega y agradecerles el favor de su atención. Y vamos a hablar y aprender historia de México. Señor licenciado, nos encontramos en lo que fue el frente de lo que fue el Palacio de Virreyes. En la época de la Nueva España, los virreyes, las personas que representaban al rey en las colonias de América, nombrado virrey, llegaban al puerto de Veracruz y del puerto de Veracruz iniciaban su entrada hacia la Ciudad de México, a la metrópoli. Y era un paso obligado estar en esta casona, en este palacio, donde pernotaban un día, dos días antes de hacer su entrada a la Ciudad de México. Yo quiero hacerle una precisión a la gente, a las personas que nos están viendo. Están escuchando el ruido del paso de vehículos. Estamos en una de las arterias más importantes del municipio de Ecatepec, que precisamente se llama Vía Morelos, que es la conexión del estado de Hidalgo, la escala con la Ciudad de México, y por aquí pasan todos. Entonces, por eso es el ruido de los vehículos. Pero sí, se escucha, es de la carretera antigua México Laredo. Ajá. Y que bueno, en aquellos años pues era un camino de hojarascas. Ahora cientos de miles de compatriotas van a la Ciudad de México, a diversas partes de la zona metropolitana, a sus trabajos, y bueno, pasan diariamente por aquí. Y bueno, a veces no reparan, porque no conocen, no saben qué importancia tiene el edificio que estamos observando, que está a nuestras espaldas. Sería bueno que dieran una toma para que vean el tráfico que tenemos. Es permanente. Tan intenso que tenemos en la vía Morelos. Así es, estamos cerca del gran canal del desagüe. Bien, continuando con el tema de hoy, estamos, maestro, bueno, pues estamos frente a un monumento histórico que fue construido con fondos públicos por la comisión que se erigió en ese entonces para conmemorar el primer centenario de la independencia nacional. Fue inaugurado este monumento al prócer, al benemérito de la patria, en 1912. Una vez terminado el régimen porfirista. Ya, ¿fue Porfirio Díaz ya quien lo hizo? No, recordemos que don Porfirio se sale del país en 1911. Ya está en el gobierno
el mártir de la democracia, don Francisco I. Madero. O sea, fue Madero el que inauguró. Así es. El trabajo fue anterior, pero fue quien en el gobierno maderista, cómo se inaugura este monumento. Y bueno, cabe señalar también, del otro lado de la vía Morelos, de donde estamos, se encontraba un hemiciclo al benemérito de la patria, al prócer Morelos. En este monumento, licenciado, al frente observa usted la expresión valiente, guerrera, libertaria del prócer de la independencia, Morelos. Recuerde usted que en Ecatepec, orgullosamente de Morelos, decimos: Morelos, con tu sangre fecundaste la libertad y con tu genio asombraste al mundo. Es un monumento circular, si podemos darle vuelta para ir explicando a los amigos qué contiene y que ahí se concreta con algunos textos la vida del héroe y de las personas que estuvieron con él en su momento. El frente dice: a Morelos, la patria agradecida, y tiene la fecha de 1912 en números romanos. Y al calce, hasta abajo, está el año del nacimiento del generalísimo, y del otro lado, frente a nosotros, el lado derecho, 1815, que es el año en que se sacrifica aquí en el municipio. Precisamente el 30 de septiembre conmemoramos... De 1765... Nace. 255. 255 años hace que nace el generalísimo José María Morelos y Pavón. Y nos vienen acompañando los muchachos de la cámara. Mire usted, gentiles amigos, bueno, pues en esta parte están los lugares, las batallas más importantes. Debemos recordar, saber y conocer que el generalísimo Morelos tuvo 4 campañas militares. En todas ellas hay batallas importantes que ponen en jaque al gobierno virreinal. Iniciamos la batalla de Tixla, una narrativa, licenciados, ojalá nos permita, del propio don Ignacio Manuel Altamirano, que va a su pueblo natal Tixla para escuchar de viva voz de los que estuvieron al frente en la batalla cómo el general Morelos derrota a los realistas con un sentido de una genialidad militar, en una fuerza superior, sí, tres veces. Guerrero. Tixla, Chautla, Guerrero. Chautla, Guerrero. Acapulco, que fue... Recuerde usted que cuando se entrevista Morelos con Hidalgo, Hidalgo lo nombra lugarteniente y le da una misión: insurreccionar el sur y tomar el puerto de Acapulco. Se le volvió una obsesión al general y sí lo logró, tomar el puerto de Acapulco. Tenancingo, en el Estado de México. ¿Ya Tenancingo? Sí, exactamente. Chichicualco, de igual manera. ¿A dónde es Chichicualco? Chichicualco. Cuautla. La batalla que mencionábamos en la entrega anterior. Izúcar, de Matamoros, en Puebla. La toma de Oaxaca. La Galarza. Cómo tomó Taxco. Y de este lado, Tonaltepec. La batalla de Orizaba. ¿Cómo rompe el sitio de Huajapan? Huajapan en el estado de Puebla, de Oaxaca, defendido por don Valerio Trujano, y el venalísimo llega en auxilio y rompe el sitio, y obviamente ganando tanto víveres como armas en ese momento. El Veladero. Ese es un paso, licenciado, que se encuentra antes de Acapulco, se encontraba en antes de Acapulco. El Veladero es un paso obligado. Y antes era, lo bautizó Morelos, el paso a la eternidad, que decía que desde ahí el que pasaba iba derechito al otro mundo. Chilpancingo, donde está el Congreso de Anáhuac, donde se dicta la acta de independencia que se le da lectura todos los 15 de septiembre por la noche. Y del otro lado, si vamos rodeando por acá atrás... Sí, hay un espacio donde debe de estar una lámpara votiva al interior. Y aquí está lo que le decía a usted. Se erige el monumento por acuerdo de la Comisión Nacional del primer centenario de la independencia y con fondos de suscripción pública, inaugurándose el 22 de diciembre de 1912. Los miembros de esa comisión, entre otros los ciudadanos Guillermo de Landa y Escandón, Francisco Díez Barroso, el general Pedro Rincón Gallardo,
Serapión Fernández, el general Eugenio Rascón, Fernando Pimentel y Fahuaga, el ingeniero Porfirio Díaz, hijo, el doctor Porfirio Parra, licenciado Rafael Rebollar, licenciado Ignacio Burgoa, Romualdo Pasquel, el licenciado Agustín M. Lazo y el licenciado José Casarín, miembros de esa comisión, y el arquitecto Ramón López de Lara, 1912. Él es, presumimos que es el autor. El autor de este. Me decía que aquí una lámpara había. Debe estar una lámpara votiva, que debe de estar permanentemente lo que en la Capilla Nacional de Morelos. Agradecemos las presiones de la cronista. Y debe estar una lámpara votiva que permanentemente sea el homenaje. ¿Cómo va? La llama libertaria. ¿Cómo va? Tanto aquí como en todos los monumentos de los próceres que nos dieron patria y libertad, señor licenciado. Y vamos ahora con los nombres que están grabados no tan solo en este monumento, sino en la historia de México. Uno de los primeros presidentes de la República y gran capitán del generalísimo Morelos, don Vicente Guerrero. Luego, don Nicolás Bravo, aquel hijo de don Leonardo, que cuando se entera de la muerte de su padre, el general Morelos le ordena pasar por las armas a 300 realistas. El general Bravo, don Nicolás, con un gesto de magnanimidad, les perdona la vida y en ese mismo acto los 300 realistas españoles se pasan del lado de las fuerzas insurgentes. Es un hecho que tiene dos connotaciones, licenciado. No acató la desobediencia del general y el gesto de magnanimidad ante la pérdida de don Leonardo, que fue sacrificado en la pena del garrote vil. Estaremos explicando cómo él dice antes de subir al patíbulo: si no temblamos en Cuautla, menos en México. Ahí Juan Álvarez. Don Valerio Trujano, que decíamos que defendió el sitio de Huajapan de León. José María Liceaga, que fue su mentor, fue su mecenas del generalísimo. Don Juan Álvarez, el gran precursor de la reforma, que junto con Juárez y toda esa playa de liberales dieron fin al mal gobierno de don Antonio López de Santana, estallando la revolución de Ayutla. Mariano Matamoros, otro cura, que fue su brazo derecho. Don Guadalupe Victoria, comentábamos en pasada entrega, don Fernando Fier, Mier y Terán. La presencia de la mujer en la vida de la construcción nacional con la capitana, licenciado, y grandes mujeres. Doña Leona Vicario, esposa de don Andrés Quintana Roo. La propia Josefa Ortiz de Domínguez, y por qué no hablar de la abuela Rodríguez. La abuela Rodríguez. Que andaban. Ese fue otra cosa. Don Narciso Mendoza, el niño artillero, como comentaba usted, en el sitio de Cuautla, entraba a tropel la gran compañía de los realistas, porque ya no había quien defendiera esa trinchera. De pronto salta don Narciso Mendoza y hace fuego barriendo a los realistas. Y de ahí, bueno, pues ustedes conocen la historia, 75 días de sitio. El otro brazo de Morelos, don Hermenegildo Galeana, los hermanos Galeana, capitán Ordiera, de Cos, Vicente de Cos, José María Sánchez, y hablábamos de don Leonardo Bravo. Gentes de mucha valía, de mucho pundonor, pero sobre todo de un arrojo y una valentía indomable, señor licenciado, que estuvieron siempre a prueba. Tan es así que cuando en la batalla de Tixla, don Leonardo le dice al general Morelos: señor, usted debe ordenar y nosotros acatar. Morelos le dice: no, general. La estrategia consiste en que el líder ponga el ejemplo. Y empuñando su moruna, a todo galope, va Morelos al frente a la derrota de Fortier. Exacto. Moruna. Exactamente. Este es el gran monumento al prócer aquí en nuestra tierra, licenciado. Oiga, mire, qué interesante, porque la gente, las personas que nos hacen el favor de vernos, pues diariamente pasan miles y miles de gentes. Cientos de miles. A la Ciudad de México, proveniente de Hidalgo, de Tlaxcala y de una serie de municipios, y ven un monumento, pero no ven la importancia y el significado que realmente tiene esto.
es un referente de patria este monumento. Es un referente es. Al hombre, al que nos dio el sentido social de país, México. Qué bueno que hoy la gente que pasa sepa, porque además nos encontramos en una casona que simplemente parece una casa normal, ¿no? Así y es. Ahora ya la llamamos la Casa de Morelos. Así es. Pero me decía una ocasión usted que era la Casa de los Virreyes. Así es, señor licenciado. Vamos caminando, una entrada. Reiteramos, los virreyes nombrados desde España venían atravesando el Atlántico, llegaban al puerto de Veracruz y antes de hacer su entrada a la Ciudad de México, pernoctaban aquí 1 o 2 días. Era el paso obligado aquí. Ya se le recibía con toda la pompa y el ceremonial hasta el Tedeum y toda aquella situación para recibir al representante del rey de España. Este era precisamente ese Palacio de Virreyes. Con el paso del tiempo, en el momento del sacrificio era una guarnición militar que no tenía un grueso de efectivos militares. Pero el teniente Concha, el que lo captura en Texmalaca y que lo presenta a la Ciudad de México, es el encargado de traerlo hasta acá. Trae una fuerza suficiente. Como decía usted, había temor fundado, decimos de los juristas, había temor fundado de que la plebe, el pueblo, pudiera rescatar al prócer y continuar la lucha. Pero ahí, con la presencia militar, pues se inhibió cualquier tipo o cualquier intentona de rescate. Oiga, yo debo confesar públicamente, la verdad, mi ignorancia. Yo tengo ya muchos años viviendo en Ecatepec, inclusive, aunque por ahí me van a excomulgar. Yo quiero mucho Ecatepec, me digo ecatepense por adopción. La verdad, amo y siempre he venido aquí, pero siempre me he preguntado... ¿Qué será? ¿Qué será? Si era un monumento o un monolito. ¿Qué significado, no? Mire usted, licenciado, esa es una... una columna en donde nos muestra la altitud, el nivel del mar en referencia de donde estamos hacia el mar, hasta Veracruz. Estamos a una altitud, reza ahí, de 2.278 metros con 43 centímetros sobre el nivel del mar. Altura sobre la tangente inferior del calendario azteca, colocado la Torre de Catedral de México, 1 metro con 43 centímetros. Hay una litografía, señor licenciado, nos habla que la ejecución se hace en el frente de la casona. Pudiésemos entender también que tiene ese significado de señalar exactamente el lugar. Pero arriba, ¿qué es? ¿Una piedra, una concha? Es una especie de... una señalización que tiene una especie, sí, como de concha, pero marca como si fuese una flecha estilizada, un lugar en donde se marca el punto de referencia. ¿Ah, como una flecha? Pudiera darnos esa idea de donde se marca exactamente el lugar exacto a respecto de la altura, de la altitud que tenemos y guardamos en referencia a la costa más cercana, que es Veracruz. Vale la pena hacer un comentario a priori de que hoy estamos como a 2 metros, 1.5 metros del nivel de la carretera. Así ¿Eso es. ¿Eso es un hundimiento? Sí, con el paso del tiempo se vino... no es un hundimiento, licenciado, este era el nivel original. Con el paso del tiempo, pues ha venido la vía Morelos, el camino, elevándose con las capas, con el pavimento y más, hasta llegar al lugar en donde está. Porque este nivel, junto con el hemiciclo que le comento a usted, estaban al mismo nivel, a la misma altura. Pero ha venido transformándose este municipio y esta gran vialidad que comunica la Ciudad de México con Ecatepec, y por razones obviamente de la altitud, de los remodelamientos y demás, las cajas que se llaman así, cuando entra el pavimento, va elevándolo para evitar el desbordamiento. Cuenta la historia también que en ese día, en Fausto,
pues las aguas del lago de Texcoco subieron su nivel y obviamente pues barrieron o llevaron hacia su seno la sangre derramada del prócer. Dos descargas, licenciado, recibió el general Morelos. Oye, pero para dar fin a esta interesante transmisión, muy histórica, muy ilustrativa, muy informativa, hay que dejar el mensaje para los miles de transportistas, de conductores que pasan. ¿Qué es esto? Aquí la casa de Morelos, ¿y qué es? Resuma. Ese es un símbolo de identidad nacional, de identidad estatal, pero por sobre todo ello, de identidad municipal. Los amigos que van en la combi, que van en la comunidad del auto, deben saber y conocer que esta parte, esta porción de la tierra, es un lugar patrióticamente sagrado, o sagrado patrióticamente, porque es el lugar en donde se derrama la sangre libertaria del que fuera el primer pensador social del México independiente, con su gran visión de reforma, de gran reformador, le da a México, compañía con las demás personalidades, la primera Carta Magna en 1814, la primera Constitución. Ahí está la precisión. Ah, es correcto, dice ahí, esta casa donde estamos, construida por el consulado del primer tercio del siglo XVIII. Estamos hablando en los años 1700. Sirvió para alojar a los virreyes a su paso a la capital de la Nueva España. Lo dice la Inspección General de Monumentos Artísticos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es un monumento histórico. Y ya dijimos para qué servía en los tiempos de la colonia. Y lo que hoy es el símbolo de identidad municipal conjuntamente con la Capilla Nacional de Morelos. Hay que acabar esa precisión. Qué interesante lo que usted nos platica, nos ilustra y nos forma. Pero estamos recibiendo mensajes que dicen que por qué no cerramos esta entrega de hoy, porque vienen más, en donde usted haga una proclama, declame algo, diga esos mensajes tipo en prosa que usted acostumbra. ¿Tendrá por ahí de reserva alguno? Siempre hay materia, mi estimado licenciado, pero quisiéramos en esta parte de la transmisión, el deseo ferviente nuestro, que es compartido con ustedes, señor licenciado, por ese interés de que todas las personas conozcan lo que es la Casa de Morelos, voy a recordar, tal fue el ímpetu, la personalidad del generalísimo, que arrasaba sobre los mediocres, entre ellos Rayón y su secretario Rosáenz, traidor, que lograba con su sola presencia, señor, que todo mundo guardara silencio. Y el pueblo de la Nueva España, los mulatos, los mestizos, los propios criollos, los zambos, los indígenas, y toda esa gran fuerza, toda esa gran cantidad de castas, actuaran por sí solos. Llegó a ser tan querido el señor general que viene a mi mente un verso de un cántico, de un corrido que se le hizo al general. Y la parte medular es la siguiente. Decía la gente nuestra del pueblo en ese entonces: por un cabo doy 2 reales. Por un sargento, 1 doblón. Por mi general Morelos, todo el corazón. Ah, muy bien. Bueno, pues hoy esta segunda entrega, aquí la suspendemos, como se sabrá, es una producción de Mexiquense. Yo quiero también compartir a nuestros lectores el equipo de producción que traemos aquí. Está este joven, pásate nada más para que saludes. ¿No? Es el nuevo equipo nuevo de Mexiquense que ya está trabajando. Mi niña, no te vayas, quédate tú aquí. Y ahora, y aparte de eso, del equipo tenemos a la licenciada Reina, que está en producción, esa ya está trabajando.
Haz la toma tú para que venga nuestra estrella también. Presentamos a Anaí. Anaí, que Anaí es el otro equipo nuevo de Mexiquense de producción. Y la verdad, yo quiero agradecerle a los tres muchachos ese entusiasmo. Claro. La nueva generación de catepenses. Finalmente son los que van a tomar la estafeta. Y no queremos que suceda como aquel Olimpiada de Berlín, cuando la corredora alemana, en el relevo de los 800 metros planos, deja caer o se le cae la estafeta en plena presencia del Führer. No, es la nueva generación a la cual yo, por ejemplo, estoy aprovechando el espacio para darle la bienvenida, y tengo mucha fe que va a ser la nueva generación de México. Muchas gracias, mandamos saludos a la iniciada Reina, ¿no? Reina Aguilar, que está en producción desde allá. Muchas gracias. Y obviamente Juan Manuel Padrón Lara, director general de Mexiquense. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias a usted. Gracias todavía.